Buenos días, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron este santísimo día? Ya hacía rato que no nos veíamos, pero aquí estamos de regreso. Hoy, como pudieron ver, lo vimos a dejar a la Bibi. Ya los días duran menos, la noche es más larga. Y ahorita ya casi vamos a ir a dejar a Manuel. Cielito. Ajá. ¿Ya está listo? Sí. Le falta peinarse, ándele. Hoy ha sido el primer día que amaneció muy, muy, muy frío. Wait, the nights are getting longer? Sí, porque dura más tiempo oscuro. Oh, so then it's almost winter. Yeah, it's almost winter. Casi, ya, menito. Por eso hoy amaneció muy frío. Muy frío, ¿verdad, Cielito? Sí. Ándale, trae tus tenis porque si no se nos hace tarde. A ir a dejarte a la escuela. Hace un poquito de aire, por eso se siente como más el frío. Y sí, ahorita nos vemos. Voy a apurarme porque si no, esta criatura llega tarde a la escuela. Okay. Mi teacher, she put on a video. Ajá, puso un video de qué? De seasons. Oh, ¿por eso te aprendiste eso? Ajá. Oh, de las estaciones. So first it's spring, then it's summer, then it's fall, then it's winter. Sí. Pero este suéter no te puedes llevar, no te dejan llevar este. Tienes que llevarte el azul. ¿Dónde están los tenis? Chicas, ya regresé. Ya fui a dejar a todas las criaturas, ¿verdad, Elcita? Ya ha pasado mucho rato. Y mire, ya se ve grande la Elsa. Mírenla, qué grande está allá. ¿Dónde está? Ya estás bien grande, ¿verdad, Elcita? ¿Tú no tienes frío? Amaneció muy frío, Elcita, allá afuera. Les cuento que ya casi es el cumpleaños de Doña Bibi. Le falta poquito. Le faltan 3 días. 4 días, Elcita, es el cumpleaños de tu hermana, dijo Emanuel. Y como les digo, ya regresé a dejar a todos, así que ahorita voy a echarme un tecito, un cafecito, porque hace bastante frío. No había hecho frío, chicas, se nos vino de repente aquí. ¿Verdad, Elcita? Sí, Elcita, se nos vino el frío. Ay, 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 miren la Elsa. Ella bien cómoda. Ay, se me cae, se me cae. A ver. Está tan bonita, Elcita. Y ahora es la única que me hace compañía. ¿Verdad, Elcita? Mañana hay cheer. Primeramente Dios. Y si hace frío, Elcita, ¿tú crees que van a tener cheer las hermanas? ¿Quién sabe, verdad? Ahorita las veo, chicas. Voy a ver qué voy a desayunar porque tengo hambre ya. Ando desde las 5:30. Que es la hora que nos levantamos, Bibi y yo. De que se apure. ¿Verdad, Elcita? Dale, tú también desayuna, Elcita. Yo voy a ver aquí qué hago, chicas. Ahorita nos vemos. Pues ya terminé de desayunar, chicas. Estoy pensando aquí que yo creo que voy a ir a la tienda de dólar porque Bibi pidió unos globos que no le he podido encontrar. Y a veces para ella esto es difícil, como lo que sea que siente asimilar o como con, no controlar, sino como, ¿cómo les diría? No sé ni cómo explicarles. A veces yo ni yo misma me sé explicar a mí. Ay, se me caen. Y le voy a ir a buscar esos globos porque la criatura salió con que ella quiere su decoración de... que de los signos del zodiaco, fíjense. Entonces, voy a ir a ver. Ay, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Elcita? ¿Los vecinos colgando sus cuadros o qué? Yo creo que sí, son los vecinos. Creo que ya se cambiaron aquí arriba porque se fueron hace... hace poquito se fueron los vecinos de arriba y los de acá también. Por allá ya tenemos vecinos. Ya regresé, chicas. Así que acá no encontré los globos. A ver si al rato que haya Walmart, porque
le tengo que comprar el disfraz de Manuel. Pero tiene uno, pero necesita un pantalón negro. Y no se lo encuentro, pero voy a tener que comprar otro. Porque sí los dejaron llevar el disfraz a la escuela. Y entonces Walmart sería ya la última opción para encontrar los globos esos que quiere Vivi. Y si no, pues ni modo. Ya no va a tener globos morados su decoración, así como ella quería. Pero como todo, ya saben que uno no sale con las manos vacías. Encontré una que otra cosita. Ahorita se las enseño. Ya hice una sopita aguada para ahorita que lleguen los niños. ¿Qué pasó, Elsa? Está encerrada la cabrona. No te metas ahí. Me estoy secando una ropa. ¿Por qué te metes ahí, mensa? Pues te quedas atorada. Ay, ya se va por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? Mírenla qué grandota ya está. ¿Ya creció mucho la Elsita? Mucho que creció esa Elsa. Voy a acabar aquí de limpiar, de recoger. Ahorita les enseño lo que compré ahí en la tienda del dólar. Elsita, ¿qué crees? Ya tocaron la puerta. Vente, vamos a ver qué trajeron. Seguro los globos de bebé. Oh, ya. Miren, el aire nos dejó todo mugriento. Lo meto. Déjenme, veo que nos trajeron. Mira, les enseño lo que agarramos allá en el dólar. Esperen, si no se las pongo. Aquí. Aquí lo voy a poner. Vale. Así. Hazle para allá. Déjame y veo. Ojalá que haya llegado todo. Pues debió, ¿verdad? Elsita, debió de llegar todo. A ver, hazte un ladito, Elsa. A ver, esa. Es el que te pise yo. La subo para acá arriba. Ahí está. Ay, sí. Bien, compramos una de estas, una. Para inflarlos, porque dijo Poncho que ya no quería estar inflando globos. Así que compramos esta, a ver qué tal está. Es una maquinita, miren, eléctrica. Para. Ah, sí, 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 esta cosa, ¿cómo va o qué? Oh, aquí. Ay, miren qué padre, aquí se le guarda el cable. Está re bien. Miren, está bien que está chiquita, está compacta y sí. Ok, llegó. Ay, Diosito, ¿qué es? Alexa, do I have any notifications? One new notification from Amazon Shopping. A shipment has arrived, including electric balloon pump. La Alexa, ¿qué? Nos avisa cada rato la bocina esa de Smosh. Oh, sí. Yo compré unos globos dorados, son chiquitos. Son chiquitos y este es un paquetón otro que compré. Ay, porque les digo que la criatura quiere que de los signos del zodiaco y que no sé qué tanto. Oye, oh, este es su regalito. Ay, estoy viendo como que no está tan acá, ¿verdad? Medio chafiuskis, pero bueno. Lo que ella pidió es difícil de encontrar. Esta es la que más me interesaba saber cómo. Porque. ¡Órale! Porque es como un. Así para ponerle ahí un background como del universo, miren. Qué bonito está. Y decía que era tela, que no era una. Como lona, no es tela. Y sí, sí es tela, tela. Ah, está bonita. Creo que sí valió la pena la constelación esta. A ver cómo nos queda. Primero Dios bien, van a ver. Esta doña Sisi. Y sus cosas. Y creo que ya, ¿no es esto? Sí, cinco cosas, sí. Ya. Y esos globos me gustaron porque tienen unos como, miren.
No sé si se alcanzan a ver, pero son así como medio garigoleadillos ahí, marboleados un poco. Sí. Ya cumplí 10 años, mis chicas. ¿Pueden creer eso? 10 años, bendito sea Dios. Y miren, ahora les voy a enseñar, de una vez les voy a enseñar lo que agarré en la tienda del dólar. El otro día le compramos a Elsa un cascabelito, esos que tienen plumitas. Pero ¿qué creen? Que se andaba ahogando la Elsa. Celsa, le dice mi papá. Y entonces ahora le compré esta como esa pelota. Venían dos, pues ya le di una. Y ya está, miren. Ahorita en la tienda del dólar. No sé si le gustó porque ya no sé ni dónde la aventó. ¿Dónde está su pelota, Elsa? ¿Y qué más? Ay. La muchacha me dio una bolsa, chicas. Nada más una bolsa. Luego me da coraje porque a veces te envuelven, te dan una bolsa nada más para una cosa. Y dices, ¿para qué tanta bolsa? Y yo era que compré más, nomás me dio una la muchacha esa. Andaba ahí medio de prisas. Entonces compré este ramitas porque la quiero para mi decoración, pero nada más traje una porque no pienso que voy a usar tantas. Y este pinito, no sé por qué a mí me gusta poner muchos pinitos en Navidad, se me hace muy curiositos, así como todas mis calabazas que puse ahora. Compré este pinito nomás que suelta mucho mucho de ese glitter diamantina. Y le compré dos libros a Mao. Estos libritos estaban allí ahora. Se los traje a mi cielito. Y luego, esperen, me los pongo aquí porque tiene mucho. Ah, como compré unos manteles negros para ponerle a la mesa. Y por si me llega a faltar, poner ahí para su decoración de bebé. Y me encontré estas botitas muy bonitas. Miren así. Unas bolsitas, no. Para que aguante y no tengamos que hacer tanta basura. Miren, una de Minions, así como de costalito. No sé qué tanto le quepa. Así para cositas pequeñas, los stalkers que le llaman aquí. Esta y luego esta de Star Wars. Miren. Y Paw Patrol. Estos tres había. Paw Patrol, todas son iguales, son así. De costadito, miren qué bonito. ¿Se ven? Hoy compré otro. Ay, otro mantel, porque compré dos manteles. Nada más que como. Ahí me envolvieron esto, miren. Estos platitos que compré. Tan bonitos. Este se llenó todo de glitter, miren. Son de cerámica. Y este, porque. Ya saben, para las galletas de Santa Claus. Ya me habían pedido uno, así que ya se los compré para las galletas de Santa Claus. Y este es un proyector. Es de pila. Y esto es lo que proyecta también. No sé si se ve bien. Es Santa Claus. A ver, yo creo que sí les va a gustar. Es todo lo que compré ahí. No compré los globos, pero tan siquiera compré los manteles para poner ahí, chicas. Y ya, me voy a apurar porque ya me es la hora de ir a recoger a Manuel. Miren, la mañana dejamos primero a Vivi, después dejamos a Manuel y después a Angelique. Pero la recogida es diferente. Primero recojo a Manuel, después recojo a Vivi y al último recojo a Angelique. Miren, ahorita vi que pasó alguien. Y dejó el paquete ahí el viejo ese. Ni tocó la puerta ni nada. Qué bárbaro. Ay, no sé dónde dejé mi tripilla, chicas. No sé dónde lo aventé. Que el otro día le pedí una ropa de Manuel porque ya no le queda la que tiene. Y míramelo. Se pasan de veras. ¿Cómo les encanta andar gastando bolsas, haciendo a los de la paquetería dar tanta vuelta? Una camisa me llegó, miren.
cuando le pedí, ya no me acuerdo, eran como 6 cosas, creo. Porque ya los pantalones del uniforme ya no le quedan. Y le encargué otro. Porque de ahí es donde me gustan, de ahí es donde le quedan bien. Pero sí se pasan, de veras, cómo les gusta andar echando viaje y viaje. Una camisa me llegó, se pasan. Eran iguales. Qué darle, chicas, hay que apurarnos porque... Muchachas, ¿a alguien más le ha pasado esto? Porque ya vinieron a dejarme otra camisa. Y según yo escogí ahí la opción que decía que... si quería yo que todo llegara en un solo paquete para que usaran menos envolturas, ¿verdad? Y le puse que sí. Y ya llegó otra camisa. Y al rato yo creo va a llegar el pantalón y así uno por uno. Ay, no, esto de veras. Nomás le gusta andar dando de vueltas y gaste bolsas y plástico y todo eso. Chicas, ya venimos aquí por Doña Sisti. Ya no tarda en llegar, creo yo. Ya pasó el vas, ¿qué pasa primero? Venimos ya a traerla. Acá, Celito. ¿Por qué no te quisiste traer el suéter si está frío? Aquí, espérate. Esta es una calle muy concurrida. Bastante lejitos de la casa, ¿verdad, mijo? Uh-huh. Pero ya tenemos que venir a traer, ¿verdad, papá? Uh-huh. Y es el único, es el, la parada que nos queda más cerquita porque como su escuela está ya bien lejos, ¿verdad, mijo? Sí, vi bien, es the bus rider porque está bien lejísimo su escuela y si no, no nos da tiempo. Allá viene Doña Vivi ya. Gracias a Dios, llegó con bien otro día más. Vente, mija, córrele. ¿Cómo te fue, Sisi? ¿Cómo te fue? Bien, pero my foot hurts. ¿Te duele el pie? We were doing Come on, mom. We were doing cartwheels. And then I ¿Dónde? In the grass. And then I accidentally... ¿Dónde? In the fake grass. Oh, okay, ándale. In the fake grass. En el pasto artificial, and then I went like this. So oh. This part of my foot hurts. A ver, ahorita te la veo, te la sobo, te echo pomada. Ándale, papá, let's go. Yeah. Vámonos. Chicas, ¿qué crees? Se me olvidó que estaba grabando vlog. Y ya no les grabé nada esta tarde. Ahorita van a ser las 8. Ya me vine yo aquí a acostar un ratito porque... El dolor me empezó más. Y pues ni modo. Ya llegaron los días difíciles. Antes eran difíciles, ahora son cada vez más. Me dolieron mucho mis pies. De hecho, hasta me compré unas de esas calcetas de compresión. Es que te aprietan bien los pies para que... pues como para que me descansen un poquito. Y sí me han ayudado, la verdad. Porque sí me duelen mucho mis piernas. Mucho, 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 mucho. Ya para esta hora es todavía más. Mañana tengo que llevar a la Vivi al doctor. Y aquí por allá temprano. No sé si les grabe porque... Más o menos son como unos 5 o 6 días. Así, yo la paso con mucho dolor. Y y pues aunque no quiera, la verdad, o sea, no me dan ganas de hacer nada. Ni siquiera tengo ánimos, pues. Hago mis cosas, todo lo que hago, pues porque lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero no, si de por mí fuera, miren, aquí me quedo. Sobándome mis pies, descansando. Y pues ya
Nada de qué esperar. Sigo esperando hasta que me hablen para que ya, ya poner fin a esto, porque de verdad que ha sido 2 años en los que me da mucha lata, luego a veces digo, y eso que nada más es uno, imagínate si tuviera más, o más grande, o en otro lugar, o de otro tipo, de otra forma, o no, no. Así que muchas gracias por vernos, gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.